Bienvenidos queridos y queridas pirrenautas a un nuevo video de la Keller 110. Hoy vamos a hablar de los repuestos, del valor de los repuestos de la Keller 110 en comparación con otras marcas que maneja el mercado. Sí, han surgido algunas preguntas desde el video pasado de suscriptores y de usuarios de la moto y de gente que se está por comprar o está por adquirir o quiere invertir en una motito. Y bueno, ya están viendo precios. Si comparamos la Keller 110 con otras marcas como una Honda o Yamaha 110, sí vamos a encontrar diferencias de precios. Obviamente, porque bueno, no es una marca conocida, es una marca china. Sí, muy china. Pero bueno, a veces es lo que podemos tener o a lo que podemos acceder, ¿no? Me han preguntado varios usuarios desde el capítulo pasado, en el video pasado, si era buena, ¿no? Y me nombraban otro tipo de marcas. El tema es hasta dónde vos podés llegar a lo que da tu bolsillo, ¿no? Hasta donde vos puedas. Hoy andar o tener una moto para laburar es una gran cosa. Si nos ponemos a buscar un poco los precios, bueno, una Keller modelo 2020 está alrededor de 70.000, 75.000 pesos. Ya una Honda 110, sí, se nos va un poco más, ¿no? 130, 140. Antes de comenzar, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir, ya que YouTube no está compartiendo, sí, nuestro material, porque puede llegar a ser que no le interese o no le guste, que es lo más probable. Pero bueno, dejamos al alcance de la mano este material para que todos lo puedan ver y también dar dislikes, porque es parte del juego. Corona, piñón y cadena. Sí, se pueden conseguir varios precios. Hay desde 1.500 a 3.500 aproximadamente. Hoy estuve buscando en Mercado Libre y vi algunos buenos precios. Les aconsejo que para los que estén interesados puedan ver en Motos Gaona, ¿sí? Pasamos el chivo, y en las casas que están ubicadas en la avenida Pueyrredón, entre San Luis y Córdoba, ahí hay varias casas de motocicletas, ¿sí? Y tienen repuestos para 110, para todas las 110, a buen precio y casi diría que un precio de mayorista. La batería, bueno, estas motos chiquitas tienden a sufrir bastante, sobre todo con el frío, ¿no? Y cuando nos levantamos en la mañana para salir a laburar, tienden a volverse un poco pesadas, ¿sí? Pero no son muy costosas, ¿sí? Yo igual la tengo desde que la compré y nunca me ha dado problemas. Creo que tengo una Yuasa. Y podemos encontrar también en estas casas que dije anteriormente alrededor de 2.000 y 3.500 pesos, ¿sí? Con garantía, que eso está muy bueno. Tema cubierta, sabemos que bueno, estas motos chinas no traen unas buenas cubiertas de fábrica. En casi todas las motos, podría decir, de este valor y de estas características, no suelen tener muy buenas cubiertas, ¿sí? Pero bueno, tienen precios que rondan desde los 3.000 pesos, ¿sí? Sobre todo en Warnes, ¿no? Muchos de los que viven aquí en Capital conocen, bueno, otros no, les contamos para los que no conocen. En la avenida Warnes se puede comprar, se puede acceder a cubiertas. Sobre todo, bueno, que cuando llueve o hay grandes lluvias, sí, para manejar en la calle, la verdad que se torna bastante peligroso con este tipo de cubiertas que traen. Entonces, aconsejamos gastarse un manguito más y, bueno, reducir el porcentaje de peligrosidad que tiene andar en la calle en estos días, ¿no? Sabemos que tenemos que llevar siempre los elementos de seguridad, casco, chaleco, guantes, sí. Y todo lo que concierne a las piernas y los brazos, porque bueno, hoy manejar en esta ciudad, y creo que en todas, ¿no? En todas las grandes ciudades, realmente es un peligro, ¿sí? Porque bueno, no te ven,
los espejos de los autos no te ven y los que manejan los autos tampoco te ven, así que hay que tomar todas las precauciones. Bueno, ya me fui de tema, siguiendo con los repuestos. Seguimos con el CDI, ¿sí? Que es una especie de regulador de voltaje. No, regulador de voltaje no, es como el arranque, lo que maneja el arranque de la moto. Esto se suele quemar y bueno, uno le da cuerda a la moto, pierde la efectividad al arrancar, ¿no es cierto? Entonces esto se suele quemar, no es muy caro, va caro, barato, ya no se sabe qué es qué, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir alrededor de 700 u 800 pesos, ¿sí? En estas casas que nombré anteriormente. Bueno, esperemos que les haya gustado este video. En el próximo video vamos a seguir hablando de partes y repuestos de la Keller 110. Agradecemos a todos los que se van suscribiendo y los que se van anexando al canal y compartiendo. Muchísimas gracias, queridos y queridas pirrinautas. Hasta el próximo video.